Estrecho, uno se pasa la lanzadera de una mano a la otra, pero aquí no. Hay un problema evidente, los brazos son demasiado cortos, ¿no? Claro. Entonces, en un chasis hay dos soluciones. Una es estar dos personas trabajando, cada una en un extremo del banco, y se lanzan y se devuelven la lanzadera. Y luego la otra solución es tener este sistema, que se llama de lanzadera volante, que es un invento genial de un señor que se llamaba John Kay, un inglés que vivía en el siglo XVIII, o sea que no es de ayer, y permite que una sola persona domine el telar. Yo digo que es genial porque el sistema es sencillo, pero había que pensarlo, ¿no? Claro. Entonces, la mano derecha, lanza, como en cualquier telar, la lanzadera pasa entre las dos capas de urdimbre, al pasarse vacía deja una pasada, que está aquí, aprieto la pasada y luego con los pies, al cambiar el pedaleo, hago subir y bajar determinados hilos, y así se entrecruza la urdimbre con la trama. Y esto ocurre porque aquí cada hilo va vibrado por el ojal de la malla pertinente del lizo pertinente. O sea, cuando se prepara el telar hay que tener muy claro el punto que se va a hacer, porque supone combinar tres factores. El primero es el remetido, o sea, la secuencia de enhebrado. Dándole número a los lizos, pues puede ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o 1, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 4, etc. Siempre se juega con los cuatro. Sí. Y esto hay que combinarlo también con el orden de atado de pedales ahí abajo, y luego respetar una secuencia de pedaleo. Creo que hay que saber dónde están los pies. Como te equivoques en un pedaleo, sale un fallo en la tela. El rojo. Sí, es genial. Antes un telar se acababa aquí, ¿no? No había las cajas. Entonces, John Kay tuvo la idea de las cajas donde resbala esto que es el taco. La lanzadera viene a chocar contra la pieza de cuero para impedir que se vaya por los aires y sirve para impulsarla de nuevo. O sea, sencillo, pero es sencillo pero ingenioso. Muy ingenioso. De verdad. Muy inglés has dicho. Sí, John Kay, griega. Bueno, fue muy... tuvo muchos problemas con su invento porque, claro, mandó la mitad de la gente al paro. Y los tejedores le quisieron quemar la casa, tuvo que escapar a Francia, donde murió totalmente arruinado. Digo yo. Sí, una vez lo contaba en inglés, me dijo, sí, pero ha pasado a la posteridad. ¿Y qué? Vale, pero durante su vida ha sido un feliz, pobre hombre. Es verdad. Me pareció cruel por parte del inglés de ese decirme tal cosa. Sí. Pues es cruel. Porque... pasar a la posteridad habiendo muerto en la indigencia, no tiene mucha gracia. Y se considera esto como el primer paso hacia la revolución industrial. El telar sigue siendo manual, lo habéis visto, sí, sí. Pero redujo la mano de obra a la mitad. Claro, justo la
Solo esa pequeña lanzadera, fíjate, ¿no? La percusión más grande, ¿no? Entonces, ya que lo hago todo a mano, pues solo utilizo fibras naturales, lavables, que es un detalle importante. Lo que he hecho ahora es que cuando crece la tela, se va reduciendo la calada, la apertura de los hilos, y llegaría ya un momento que la lanzadera no podría pasar. Entonces hay que soltar urdimbre, volver a tensar, y lo he hecho poco a poco. Se va enrollando aquí abajo en el prevenir de tensión. Y siempre trabajo sobre la urdimbre de algodón así fino, con esta densidad al centímetro, porque es lo típico de aquí. Todos los tejidos antiguos que tienen las mujeres, pues de la época de sus antepasados, presentan este tipo de urdimbre. Entonces, bueno, hay el aspecto sentimental romántico de la historia, pero hay otra razón que soy una escritora que hace que me guste seguir con esta urdimbre. Porque la relación urdimbre-trama le da mucha flexibilidad a la tela. Totalmente. Si fuese la urdimbre más gorda o del mismo material que la trama, pues no tendría ese movimiento. Ay, pero el resultado es genial, ¿eh? Esto es alpaca. Son muchos hilos que montar, eso sí. Aquí no lo parece, son 1241. Pero luego el resultado, ya les digo. El resultado es genial, ¿eh? Espectacular. Y tiene también otra ventaja, es en el caso de los chales estos, porque bueno, todos tienen este tamaño, pueden llegar así, bueno, sin adelantar, pero se puede hacer así para una fiesta. Yo lo tejo todo en sarga. La sarga es el punto que hace la diagonal, y es un punto que me gusta mucho, porque es muy resistente y luego cae como cae, cae bonito. ¿No? Tiene buena caída, sí, es verdad. Y por la orden del algodón, para volver a ella, hay otra historia, es que se reduce muy bien el volumen y en un momento determinado pues admite totalmente el mundo de la bufanda. Y bueno, yo hago mucho así. ¿No? E incluso sí, se puede hacer como todo el mundo, ¿no? Que parece que va a ser demasiada tela, pero mira. No, que es fenomenal. Se recomienda. Es fenomenal. Llegar en cualquier época del año y en cualquier circunstancia. Muy bonito, muy bonito. Son muy socorridos que decimos aquí. Sí, sí. Y están muy tiesos ahora porque están recién tejidos, pero luego con el uso se van poniendo y el lavado se ponen cada vez más suaves. Este ya está un poquito más blandito. Este está súper tieso, está recién tejido. Y esos son hilos flameados. Qué maravilloso. Y los estos que van mezclados, eso es porque vas mezclando los hilos en el... No, es en el proceso de tinte del hilo que crean esas aguas. No, no. Es que cuando vine aquí quería hacerlo todo, pero tuve que ser realista muy rápidamente, porque cuidan las ovejas más para la carne, la chuleta de cordero, que para la lana. Y la lana tiene una calidad más que mediocre hoy en día. Y para el tinte hay que teñir y sobre todo secar, el secado es el problema, a la sombra en un sitio ventilado, ya veis mi taller está agobiado. Y aquí tenemos la ropa a pleno sol, en los terrados. ¿No?